Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Bienvenido a la información profesional compartida por un equipo de expertos que respalda cada noticia. Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Los datos, informes e investigaciones de tu interés de forma segura y veraz. Información verificada que te permite tomar decisiones correctas. Línea Directa. Línea Directa, información de verdad, con Víctor Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarle. Soy Víctor Torres, es la una en punto y esta es la información más relevante registrada en las últimas horas en Línea Directa. Es la segunda emisión de Noticiero de Sinaloa que transmite en vivo a través de las estaciones de radio del grupo RSN. Estamos en la cobertura estatal, llegando a los 18 municipios de Sinaloa a través de las frecuencias radiales. Y más allá estamos en las redes sociales, en YouTube, Línea Directa TV, y en Facebook, Línea Directa Portal. Hoy les vamos a presentar información de la audiencia que también fue diferida hoy en el Centro Regional de Justicia, zona centro del estado, por cuarta o quinta ocasión. Nos dirá Xiomar en un momento los detalles. La audiencia de Héctor Melesio Cuen Díaz, el juez le da un ultimátum para el cambio de abogados en el caso UAS, implicados en presunto desvío de recursos. Ya tendremos aquí los detalles. Y en cuanto a la sequía, la pregunta es si habrá bombardeo de nubes y cuándo. Se está preparando el programa para dar certeza a los productores preocupados porque cada vez bajan las reservas de agua en las presas al 13%. No se garantiza un ciclo ni siquiera mínimo de siembras porque el agua que quedará en las presas solo para consumo humano. Sí, habrá programa de estimulación artificial de lluvias, ya lo dijo el gobierno del estado. Sí, están trabajando en ello. Ya veremos aquí en detalle. Ana Paulina, el caso en Los Mochis, no tomó una plataforma de alquiler, servicio de transporte de plataforma privado, como se había informado. No fue privada tampoco de la libertad, informa la fiscalía sobre este caso. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué provocó la desaparición de esta mujer? Ya tendremos resultados, avances de estas investigaciones. Bueno, vámonos directamente a la información, los detalles con esta manifestación de productores pecuarios, ganaderos en las oficinas de la Delegación de Agricultura y Desarrollo Rural, la Delegación Estatal en Culiacán. ¿Qué es lo que están reclamando los ganaderos? ¿Qué plantean en sus demandas? Vamos contigo, Rogelio Félix, estuviste ahí. Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Qué gusto saludar a todo el auditorio. Pues como bien lo mencionas, Víctor, hoy se dio una manifestación aquí en las instalaciones de la SADER. Un grupo de ganaderos se manifestó este miércoles en estas oficinas de la Delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ubicadas en Culiacán, para exigir la revocación inmediata del Comité Estatal de Fomento de Protección Pecuaria en el estado de Sinaloa. Asimismo, están pidiendo la del Consejo Directivo y del Consejo de Vigilancia de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, que encabeza Mario Noel Camacho Angulo. La solicitud formal la entregaron directamente a Roel García Heredia, representante en Sinaloa del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, conocida por sus siglas SENASICA, donde exponen con detalle los motivos, principalmente porque no hay transparencia en los gastos de los programas de sanidad para la recuperación del estatus sanitario. Los inconformes manifestaron que esta petición la respaldan 22 de las 38 asociaciones ganaderas en la entidad por los presuntos malos manejos económicos que han tenido el presidente Mario Noel Camacho en su corto tiempo al frente del organismo. También decirte que en conferencia de prensa comentaron que ya tienen 5 meses de lucha porque su único interés es rescatar la ganadería que va en picada con menos producción de leche y carne. Y esto ya lo sabe el gobernador Rubén Rocha Moya, quien ha manifestado su respaldo en bien de todos los socios. En su intervención, José Ángel Verdugo, integrante del Consejo de Vigilancia de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, dijo que esta inconformidad de sus compañeros es por la aparente forma discrecional del gasto que ha tenido este Comité Estatal de Sanidad, Víctor, y que pues ellos les preocupa mucho lo que está pasando sobre este tema. Y igualmente
dejaron en claro que los próximos días van a convocar a una asamblea extraordinaria para solicitar ya la renuncia inmediata de su líder, Mario Noel Camacho, que hay que decirlo, ahora sí que punto y aparte, pues se ha defendido, Víctor, y ha dicho que pues esas cosas no están pasando en la Unión Ganadera, pero bueno, ya serán las autoridades que determinen qué va a pasar con esta organización que se ha visto muy convulsionada desde que llegó Mario Noel. ¿Los atendieron, Rogelio? ¿Mandé? ¿Los atendieron? ¿Los recibieron? No, sí, entregaron el documento ahí en las instalaciones de SADER. Sí. Los entregaron ahí en Senacica y entregaron el documento. Solo entregaron el documento. Sí, nada más era entregar el documento para que tenga conocimiento de lo que está pasando en la Unión Ganadera, porque hay que decirlo, los recursos que se tienen para sanidad animal es dinero federal, no es estatal. Así es un recurso que se etiqueta directamente a través de las delegaciones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Muchas gracias, Rogelio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mientras tanto, en Palacio de Gobierno se hizo presente un grupo, numeroso grupo de campesinos. Hoy en el aniversario luctuoso de Zapata, de Emiliano Zapata, fueron a plantear una serie de asuntos pendientes en materia agraria. Vamos contigo, Beatriz Piña. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, y auditorio de Línea Directa. Comentarte que un grupo de aproximadamente 100 productores de diferentes municipios de Sinaloa se manifestaron de manera pacífica este miércoles durante el izamiento para conmemorar el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Francisco Javier Mesa, presidente de la Central Campesina Independiente, afirmó que acudieron para recordarle a las autoridades agrarias que no han cumplido con los pendientes, así como pedirle apoyo al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, ya que puntualizó que la regularización de 3.500 hectáreas se necesitan resolver de manera urgente, debido a que puntualizó que ya se tienen una orden de desalojo. Escuchemos. Estos son los pendientes urgentes, sí, aclaro. Estas 3.500 hectáreas las traemos en urgente solución, dado que ya tenemos órdenes de desalojo. Esa es la información, Víctor. Muchas gracias, Beatriz. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En la Secretaría de Agricultura del Gobierno del Estado se está ya trabajando con tiempo para plantear una propuesta de un precio justo a las próximas cosechas de granos. Particularmente preocupa el tema de la comercialización del maíz. Los trabajos efectivamente se han convocado por parte del gobernador Rocha para ir analizando los costos y los escenarios de los mercados para hacer un planteamiento al gobierno federal. Y vamos contigo, Sandra Solís. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, y buenas tardes al auditorio. Después de la primera reunión que se tuvo entre la Secretaría de Desarrollo de la Secretaría de Agricultura de Sinaloa, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, dirigentes de organizaciones agrícolas e industriales, existe la disposición para llegar a un consenso del precio que tendrá el maíz para su comercialización, señaló Ramón Gallegos Araiza. El subsecretario de Agricultura comentó que la intención es acordar con la industria, subir la base y tratar que sea la más adecuada para que el productor tenga un precio más razonable y recupere sus inversiones con una utilidad rentable. Al concretarse el primer acercamiento entre todos los actores de la cadena, dijo que marca un antecedente por ser un tema que históricamente ha sido complicado. Escuchemos. Sí, va por buen camino. Ayer, como les digo, se dio la primera reunión y vamos a seguir en pláticas, y es la instrucción del señor gobernador de estar al pendiente, y yo creo que es favorable, ¿no?, haber tenido la primera reunión y que estuviera también la industria desde el primer momento de las negociaciones, pues eso marca condiciones que podamos llegar a un buen acuerdo con ellos. El funcionario estatal mencionó que de inicio se propuso una base de $75, cifra que fue aceptada por los industriales, pero no por los productores, porque significaría un pago alrededor de $4,180 por tonelada. En ese sentido, resaltó que las negociaciones van a continuar, partiendo de que los costos de producción en Sinaloa son elevados, y de ahí que de gobierno del estado y federal se pueda dar un incentivo para tratar de que no sea tan bajo el precio del maíz. Mi reporte, Víctor. En eso están, y con toda anticipación, previendo las dificultades que presenta el mercado para aspirar a un precio rentable, hay que decirlo, rentable para los productores. En ese sentido, bueno, será muy importante la aportación del gobierno federal. Muchas gracias, Sandra. Buenas tardes. Buenas tardes. En Guasave se reunió el diputado Feliciano Castro con productores agrícolas. Dijo que se requieren cambios de fondo para resolver la problemática del campo. Jonathan, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, y auditorio de Línea Directa. Efectivamente, pues en un esfuerzo por abordar las dificultades que enfrenta el sector agrícola, productores de Guasave se reunieron
para participar en una conferencia dirigida por el legislador local Feliciano Castro Melendres. El objetivo principal del encuentro pues, fue explorar ¿no? soluciones a través de políticas públicas que permitan reintegrar a los campesinos al proceso productivo del campo donde han sido desplazados. Escuchemos. Tenemos que avanzar en la inserción de este proceso en la dinámica de transformación del país. No puede haber un modelo de desarrollo rural al margen de las políticas macroeconómicas por las que curse México. Ese es el tema de la convocatoria de este encuentro. Es imprescindible, justamente, si no entramos a un asunto de fondo, estos problemas los vamos a tener ciclo tras ciclo. Durante la conferencia, pues Castro Melendres subrayó la importancia de integrar el desarrollo rural en las políticas macroeconómicas nacionales y enfatizó que el modelo de desarrollo rural no puede separarse de las políticas que rigen la economía del país. Esencialmente destacó la necesidad, Víctor, de abordar la problemática de raíz para evitar su recurrencia. El reporte. Eso es, bueno, pues mientras se resuelven estos problemas de comercialización, habrá que revisar también si se va a poder sembrar en el próximo ciclo agrícola con el tema de la sequía, que será muy recurrente también en estos foros. Muchas gracias, Jonathan. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A propósito de la sequía de los municipios de la sierra, comunidades que dependen única y exclusivamente de lo que les lleven en pipas, el agua se cuida como oro molido, vale mucho más porque no hay, se agotó completamente en algunas comunidades. Por cierto, ha ido creciendo el número en las zonas serranas. Revisamos una parte en estos días de lo que cómo se está trabajando en el Fuerte. ¿Cuántas comunidades reciben agua en pipas en el municipio del Fuerte? ¿Cómo están trabajando las autoridades para atender esta necesidad de primer orden? Vamos contigo, Jesse Jauregui. Buenas tardes. Buenas tardes, Victoria, auditorio de Línea Directa. En el Fuerte, la sequía ya está dejando estragos. Actualmente, 5 comunidades son las más afectadas, por lo que las autoridades suministran el agua potable a través de pipa. Se trata de las localidades de La Guásima, La Chiripa, El Bacorí, Tetamboca y Tetaroba. Y bueno, el alcalde sustituto, José María Flores Soto, señaló a Línea Directa que se están haciendo estos esfuerzos para llevar este servicio tan indispensable para estas familias. Estuvimos abasteciendo con pipas. Pues estos días me he dedicado más al tema de reparar las pipas, de concentrarlas, de arreglarlas, para tener mayor capacidad de respuesta a las peticiones de las comunidades. Seguimos teniendo muchos problemas en la región de San Blas. Y efectivamente, Víctor, esta parte de la sindicatura de San Blas es donde se concentra el mayor número de comunidades con problemas. Hay alrededor de 30 que ya están teniendo problemas con el abastecimiento de agua. Sin embargo, son 5 comunidades, Víctor, las más conflictivas. Sí, por eso es que les decimos a quienes tienen todavía la dicha de abrir la llave y tener agua, hay que pensar en estas familias. Vean ustedes las imágenes con las cubetas, con los depósitos, con lo que pueden para guardar agua y la cuidan. No, pues ya sabrá usted. ¿Por qué? Pues porque dependen de eso. No hay manera. Se agotaron los mantos freáticos, se secaron los pozos, las norias, no hay agua en estas comunidades. ¿Puedes repetir cuáles son las? ¿Son 5? Son 5 comunidades, Víctor, las más graves. Son sí. La Guásima, La Chiripa, El Bacorí, Tetamboca y Tetaroba, donde se están haciendo esfuerzos de suministrar agua potable, es decir, agua para consumo humano. Priorizar esta parte. Muchas gracias, Jessy. Buenas tardes. Mientras tanto, Blanca Peinado habló con el jefe de Distrito de Río 075 de la Comisión Nacional del Agua y confirma, sí, vienen problemas más serios. En algunas comunidades del norte de Sinaloa, incluso en los valles, no llegará el agua. Vienen muy bajos los canales ya en algunos puntos. No llega el agua con la cantidad que se requiere a las plantas potabilizadoras. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Cómo les van a dar agua a estas comunidades? Blanca, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria, auditorio de Línea Directa. La fase más crítica de la sequía ha iniciado y con ello la necesidad de poner en marcha estrategias para garantizar que llegue el agua a la población y para ello se tendrá que hacer uso de bombas charqueras, de pipas y de tandeos en el suministro, advirtió el jefe del Distrito de Riego 075 de la Conagua, Blas Espinosa Quintero. Los volúmenes que va a traer los canales es para puro uso consumo humano. Vamos a tener reuniones con los organismos operadores de aquí, de AOME, de Guasave, del Fuerte, para poder implementar estrategias. Donde se ocupe charquerear, pues se va a tener que meter charqueras. Donde se ocupe tandear el agua, pues se va a tener que tandear también. Mencionó que hay puntos en que va a estar abatido los niveles de los canales por la misma escasez y ese bajo gasto de los caudales es lo que va a obligar en algunos puntos
pues que se haga el tandeo para que se recuperen y estar en posibilidad de reabastecer a las potabilizadoras. Es el reporte. Pues esperemos que se trabaje a tiempo con un diagnóstico de alternativas de solución en cada una de las zonas del estado, como se está planteando ya en la zona norte. Así se presenta el panorama por los bajos niveles que traerán los canales. Llega el agua, ya lo habíamos comentado, Blanca, con mucho lodo, con residuos, no podrá ser procesado en las plantas potabilizadoras y ahí tendrán que entrar con alternativas, ¿no? Sí, algunos puntos sí van a poder, van a tratar de que vaya el cauce suficiente para llenar, pero no todas las localidades, Víctor, porque ya no hay conducción de agua para el ramo agrícola y bajan, por ende, pues esta agua que se le está sacando a las presas, pero hay lugares que por la geografía, por las pendientes que puede haber, será imposible y es donde tendrán que hacer esas estrategias. Adelantó que va a haber una reunión con todos los operadores de los municipios del norte de Sinaloa, los operadores de agua, para lanzar estas estrategias de a la voz de ya, porque es necesario. Estas son las malas noticias, así de claro. Si no hay agua, no hay capacidad de producir nada. Sí, y es, además de los sectores productivos, se podría afectar a la población, ya lo escuchó usted, sí, por estas circunstancias, que se están tomando medidas con tiempo, qué bueno, pero tendrá que llegar el agua en pipas, en estos casos que ya comenta Blanca Peñado. Muchas gracias, Blanca. Buenas tardes. Buenas tardes. En Guasave, pues ya hay algunas dificultades también con el servicio de agua potable. Alma Camacho, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio de Línea Directa. Pues desde el fin de semana, varios sistemas de agua potable y líneas de conducción del suministro del agua de la Jumapac tuvieron algunas fallas, algunos problemas, y bueno, pues se afectaron a miles de familias, tanto en la ciudad como en las comunidades. Para esto, pues ya la Jumapac está trabajando al respecto para solucionarlo y ya se tienen fechas para restablecer el servicio, que en el caso de la ciudad, Víctor, en el pozo número 3 que se averió pues el día de ayer, bueno, pues el gerente general de la Jumapac, Gilberto Leiva, informó que ya se está trabajando en la reparación, se está buscando una alternativa para poner un equipo provisional para que las colonias de Guasave, que son alrededor de 12 colonias que el día de hoy no tuvieron nada de agua, y 3 sectores más que tuvieron baja presión, bueno, pues que tengan el servicio, por lo menos que tengan baja presión. Ellos informaron que estarían ajustando a estos 14 sectores que tentativamente pues se quedarían sin el servicio el día de hoy. Bueno, pues estarían ahí colocando una bomba provisional para que tengan agua en sus hogares. Escuchemos. Estamos anunciando, sacamos la bomba del pozo 3, afectando a varias colonias de la ciudad. Sin embargo, estamos constatando que tienen agua, aun cuando no tienen la presión. Eso es una muy buena noticia. Esperamos que el daño que presente dicha bomba sea reparable en el menor tiempo posible. Estaremos sustituyendo esa bomba por una de repuesto. Y bueno, pues así también en la zona de allá de Nío, de Ranchito de Castro, el Plan del Río, el Burrión, León Fonseca y Corerepe, ahí la Jumapac informó que el día de hoy quedaría ya restablecido el problema, un problema que tienen desde el viernes. Y en el caso de Ruiz Cortines, que también han estado pues en las quejas de los usuarios que no tienen agua desde el sábado, comentaban que ya se está solucionando, están por reparar una fuga en una línea de conducción y posiblemente pues el día de hoy también quede resuelto este problema. Es el informe, Víctor. Muchas gracias, Alma. Buenas tardes. Buenas tardes. En Mazatlán, pues lo que faltaba, se rompieron 2 tuberías, se quedaron sin agua de alrededor de 10 colonias del sector norte del puerto. La Junta de Agua Potable de Mazatlán emitió un aviso urgente, un aviso importante. Esto, pues es una situación que se está atendiendo. Ya se espera que un poco después de las 3 de la tarde ya tengan agua las colonias afectadas: Infonavit Alarcón, los fraccionamientos Puesta del Sol, Caracoles, Jardines del Bosque, Privanzas, Rincón de las Plazas, el Centro Comercial Plaza Acaya también se quedó sin agua. Todo ese sector del norte de la ciudad, son 7-8 colonias más o menos, ¿eh? Ahí está el aviso. A partir de las 3 de la tarde aproximadamente estarán ya concluidos los trabajos de reparación de estas 2 fugas, 2 tuberías que se rompieron. Esto es el norte de Mazatlán.
Y bueno, vamos ahora con Carola Rojo. ¿Cómo va el proceso de preinscripciones en línea en las escuelas de la Universidad Autónoma de Sinaloa? Va muy rápido, Carola. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes al auditorio. Así es, en este tercer día de preinscripciones en línea para el ciclo escolar 2024-2025 del nivel medio superior en la UAS, ya se han agotado espacios en 20 preparatorias que se ubican en los municipios de Culiacán, Guamúchil, Guasave, también en La Cruz, La Palma, también en Los Mochis, Macapule y Villa Juárez. Este miércoles se habilitó la página para la Unidad Regional Norte y en los primeros minutos de este día son 4 planteles ya que no tienen espacios disponibles. Al respecto habló Alfonso Mercado Gómez, director general de Servicios Escolares, quien hizo un llamado a los jóvenes que ya cuentan con una ficha para que continúen con el trámite. Escuchemos. Aquí hacemos un llamado a que todos aquellos aspirantes no solo obtengan la ficha, sino que completen lo que es el proceso de preinscripción. Es decir, una vez obtenida la ficha, una vez que le llegue el mensaje a su teléfono o al correo electrónico, que la descarguen, tienen que entrar a la plataforma de admisión .uas.edu.mx para subir la documentación que la plataforma le esté solicitando. Y recordar que este jueves ya se abre también el proceso a las 8 de la mañana para los planteles de la Unidad Regional Sur del Estado. Así la información, Vico. Esto es mañana, ¿verdad? Así es, el día de mañana ya se abre para los planteles que están en el sur de Sinaloa. Muchas gracias. Gracias, Carola. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, fue diferida de nuevo la audiencia del caso UAS. Es la audiencia inicial de Héctor Melesio Cuendías, exdirector de Control de Bienes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por esta carpeta de investigaciones por el presunto delito de negociaciones ilícitas. Estaba programada a las 10 de la mañana. ¿Qué pasó con la audiencia? ¿Qué planteó el juez? Por cierto, hay algo interesante que nos quieres comentar, Xiomara Ramírez. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes al auditorio. Por quinta ocasión, juez de control difirió la audiencia inicial de Héctor Melesio Cuendías, exdirector de control de bienes e inventarios de la UAS, por el presunto delito de negociaciones ilícitas. La audiencia estaba programada a las 10 horas de este miércoles, pero el juez de control dio a conocer que contaba con un documento de revocación por parte de Cuendías donde nombraba a Benicio Edén Urquiza como su abogado particular. Explicó que lo nombró a raíz de que este martes, pues Ana María Sánchez le notificó que era relevada del cargo porque se ocuparía de otros casos. Ante esa situación, agentes de la Fiscalía argumentaron que no sorpresa estos cambios de abogados, pues son estrategias con fines dilatorios por parte de exfuncionarios de la UAS. Manifestaron que los derechos se ejercen en un sentido responsable y este será un cuento de nunca acabar el cambio de defensas. Ante esa situación, el juez explicó que hay factores que indican que existe una actitud de dilatar el proceso penal, ya que se ha pretendido formular imputación el 10 de octubre, el 8 de diciembre, el 7 de febrero, el 13 de marzo y este 10 de abril. Indicó que no puede seguir retrasándose este proceso penal por causa de una de las partes, ya que el derecho a cambiar de abogado pues está confrontando otros derechos como el de la justicia y la reparación del daño. Por tal razón determinó que será la última ocasión en que Héctor Melesio Cuendías pueda cambiar de defensa y finalmente dio como nueva fecha el día 6 de junio a las 10 horas en este mismo lugar. Esta es la información, Víctor. Muchas gracias, Xiomara. No habrá ni una más, le advierte el juez Héctor Melesio Cuendías. Ya llegó al límite. Vamos a ver qué sucede en la próxima audiencia y ni una más tendrá que desahogarse el proceso penal. Vamos a la pausa, regresaremos con más información de seguridad. Mire, el caso Ana Paulina de la zona norte del estado, la vicefiscalía informa que no tuvo nada que ver el servicio de transporte de plataforma que se dijo que había desaparecido después de solicitar un servicio de transporte privado. Se comprobó que no hubo tal, ¿sí? Y que no fue privada de la libertad por esa situación de su desaparición. Entonces, ¿qué pasó? Ya tendremos aquí el avance de las investigaciones de este caso en Los Mochis. Y con esto y más, continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Vive la pasión de la competencia electoral con la mejor cobertura. Línea Directa.
Elecciones 2024. Información clara, neutral y plural. Entrevistas exclusivas. Mesa de análisis. Agenda de candidatos. Tú mereces la mejor información. Línea Directa, Elecciones 2024 con Víctor Torres. Información para tu mejor decisión. Otros padecerán sed si la desperdiciamos. Si la desperdiciamos. Por las personas, por el campo y por todo ser vivo. Unidos contra la sequía. Cuida el agua. Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa. El camarón de granja pone a Sinaloa en primer lugar de producción en el país, con más de 85 mil toneladas producidas en 900 unidades a lo largo del estado. Tú también conoces Sinaloa y date cuenta que Sinaloa es grande. RSN, todos somos Sinaloa. Mantente informado ahora también en tu Alexa. Alexa, 101.7. Exa FM 101.7 Culiacán, en Tuning. Mucho gusto en saludarles, soy Víctor Torres. Bienvenidos a la información. Ya está Exa en Alexa. Llegó el 1-2-3 de Super Colchones. 1-2-3, los precios para abajo. 1-2-3, 50 en toda la tienda. Todos dormiditos, bien descansaditos, echándose un sueñito. 1-2-3, los precios más abajo. Super Colchones. Los pistaches contienen una gran cantidad de fibras dietéticas que pueden fortalecer el tracto digestivo y mejorar la salud intestinal. Son muy recomendados para quienes padecen estreñimiento, inflamación abdominal o el síndrome del intestino irritable. Sinaloa, tierra de genios, como Joel Joab Grijalva Morales, bicampeón en Informatrix Pacífico 2024, con el proyecto Vida a partir del aire. Consiste en condensar agua presente en el aire para riego de cultivos en época de sequía. Sinaloa es grande por su gente. RSN, todos somos Sinaloa. Participa, sé parte y sigue paso a paso el proceso electoral en Línea Directa. Elecciones 2024. Información clara, neutral y plural. Entrevistas exclusivas. Mesa de análisis. Agenda de candidatos. Tú mereces la mejor información. Línea Directa Elecciones 2024 con Víctor Torres. Información para tu mejor decisión. Las palomitas de maíz naturales, sin mantequilla, son una excelente opción para quienes padecen estreñimiento. Su contenido en fibra y polifenoles favorece el tránsito intestinal y ayuda a reducir el colesterol alto en sangre. Incluir en la alimentación aguacate es bueno para la salud del corazón. Mejores decisiones. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Estamos de regreso, muchas gracias por sus comentarios. Sí hay bastante preocupación, por supuesto, no es para menos por el tema de la sequía, y esperemos que eso se traduzca en que todos hagamos mayor conciencia en cuidar el agua. Cada litro de agua cuenta, y algunos me dicen, cada gota de agua. Pues sí, definitivamente. Las presas al 13% de su capacidad. Llene usted un vaso de agua y calcúlele el 13%. Así están las reservas de agua disponibles en las presas de Sinaloa. En este momento 1:28. Vamos con más información. Vamos con Manuel Aceves. Y es que tenemos este caso. Es una señora preocupada por su nieto. El asunto es que no tenía ropa. Una profesora hizo una solicitud de ayuda para este pequeño en redes sociales. Y es una historia que nos quiere compartir Manuel Aceves. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes,
Víctor, audiencia, así es, en un conmovedor gesto de solidaridad, la maestra Lupita de una escuela local de Culiacán recurrió a las redes sociales para solicitar apoyo en nombre de un niño de 6 años que carece de prendas de vestir. La historia comenzó cuando una abuelita se aproximó a la maestra Lupita, visiblemente preocupada, buscando ayuda para su nieto. El pequeño, según la abuela, apenas tiene ropa que le quede debido a su rápido crecimiento y la falta de recursos económicos de la familia. Conmovida por la situación, la maestra Lupita decidió actuar y recurrió a las redes sociales en busca de ayuda en una publicación emotiva que compartió con una fotografía del niño y solicitó a la comunidad donadores de ropa de talla para un niño de 6 años. Y lo puso así: si alguna persona de buen corazón tiene ropa talla 6 años, que su hijo ya no necesite, se lo agradecería muchísimo lo que pueda donar, escribió la maestra Lupita en la publicación. Además, dejó su número de contacto para coordinar las donaciones y expresó su disposición para recoger las prendas en el domicilio de los donantes en un lugar conveniente. Incluso, Víctor, pues ella misma le hizo algunos regalos de ropa. La respuesta no se hizo esperar y en cuestión de horas varios usuarios de las redes sociales expresaron su voluntad de colaborar. Muchos se comprometieron a reunir prendas de vestir en buen estado para el niño necesitado. Para aquellos interesados en contribuir con la causa, pueden contactar a la maestra Lupita al número 6674-591291 para coordinar la entrega de donaciones. Estuvimos platicando hace unos momentos, Víctor, con la maestra Lupita. Ella, pues de buen corazón, está haciendo todo esto. Sí. Es una maestra comprometida. Estuvo enseñando algunas fotografías que por obvias razones no compartiremos para no exponer tampoco la identidad de este pequeño. Y también nos comentaba que agradece mucho a la comunidad de Valle Alto, ya que a ellos le solicitó el apoyo directamente también en grupos de Facebook, y la gente ha estado pues apoyando, incluso también ha hecho este tipo de solicitudes en pandemia para ayudar a otras personas, para ayudar a otros niños, y bueno, ha respondido la gente. ¿Quién, Víctor, se puede negar ante una causa como esta? ¿Qué edad tiene el niño? Tiene 6 años, Víctor. Seguramente habrá otros niños o niñas que no tienen así de plano ropa, calzado, es lo que está. La maestra se sensibiliza de esta situación y solicita apoyo y la respuesta es inmediata. Qué bueno. ¿Y cómo pueden contactar a la profesora? Sí, al número telefónico 6674-591291, Víctor. A ese número con la profesora se pueden poner de acuerdo para coordinar la entrega de los apoyos, de las donaciones. Bien. Y ese, pues, a mí me tocó ver la cara del niño porque me mandó un video. ¿Cómo no? Es un niño muy noble, muy tierno, se mira. Sin embargo, pues no lo compartimos por respeto también, claro, por la, claro, privacidad del menor. Claro, ¿no? Es un niño y hay que ayudarlos a los niños que están en estas condiciones. Creo que todos podemos ayudar. ¿Repites el teléfono, por favor? 6674. Sí, 6674-591291. 6674-591291. Así es. Ahí es, le pueden llamar a la profesora Lupita. Exacto. Sauceda está haciendo esta colecta de ropa para el niño y los niños que no necesitan, porque seguramente le va a llevar mucho apoyo, la solidaridad del pueblo sinaloense. Esto es en Culiacán, aclarándose, es en Culiacán. Muchas gracias, Manuel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, es 1:32. Conéctate con las fuentes policíacas, protección, tránsito y vialidad y Fiscalía General del Estado. Vamos con Gabriel Ruiz, la información de seguridad, zona norte del estado, de sentencia a un sujeto por abuso sexual. Vamos contigo, Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, auditorio de Línea Directa. Sí, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa, Víctor, confirmó que en el caso de, pues, Ana Paulina no tomó un vehículo de alquiler para trasladarse a su trabajo, como en un principio se había dicho. La primera investigación del caso la descarta, señalando que este caso pues dio un giro después de tomar la declaración de la joven. El vicefiscal en la zona norte, Isaac Aguayo Roacho, dijo que en la declaración reservó la información del lugar donde supuestamente iba a ir bajo su propia voluntad, sin haber sido violentada de por medio, y tampoco estuvo privada de la libertad como se pensaba. Esto tras salir de su hogar y no llegar al punto que supuestamente iba, lo que llevó a sus familiares a iciar la búsqueda. La autoridad citaba que Ana Paulina, así como lo señalaban, se ausentó, Víctor, de su domicilio. Entonces, pero salió el domingo, ¿verdad? Sí, el domingo por la mañana.
ya por la tarde, aproximadamente 7 u 8 de la noche, es cuando la familia acude a la vicefiscalía en la zona norte y te ponen la denuncia por desaparición. Es decir, ya el lunes, aproximadamente a las 10 de la mañana, es cuando esta joven la encuentran sana y salva. Pues menos mal, apareció, y lo demás pues ya tendrá que resolverse ahí internamente en la familia. Muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes. Gabriel Ruiz. Adrián González, seguimos en la zona norte. Ahora sí con esta sentencia a un sujeto por abuso sexual. Adrián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor, auditorio de Línea Directa. Efectivamente, un sujeto que había sido señalado por cometer abuso sexual contra su propia prima, una adolescente de solo 15 años de edad, fue sentenciado por un juez de control a pasar casi 8 años de prisión y pagar más de 80,000 pesos como indemnización y daños. El sujeto, identificado como Rosario C., fue encontrado culpable de cometer el delito luego de que la Fiscalía General del Estado presentara al juez las pruebas en su contra, las cuales se asentaron en la carpeta de investigación bajo la causa penal 556 /2023. Se dijo que este sujeto se dirigió a la cocina del domicilio donde se encontraba la víctima, a quien comenzó a realizarle tocamientos indebidos, aprovechando que no había nadie en esa parte de la casa, pero interrumpió sus actos al escuchar ruidos, ya que había gente en los cuartos. La Fiscalía General. Víctor, buenas tardes al auditorio. Un 15% del cuerpecito del niño Daniel, de 2 años de edad, presenta quemaduras de segundo grado, informaron los médicos que lo atienden en el área de pediatría del Hospital General de Mazatlán. Entrevistado luego de terminar de revisarlo y de realizarle un lavado quirúrgico y curaciones en la zona lesionada, consideraron que el niño sí es candidato para que la Asociación Civil Club Schneider de Mazatlán lo apoye ante las quemaduras que presentó en su cuerpo, principalmente en la espalda, brazo y cara. Como se recordará, los padres de Daniel, jornaleros agrícolas procedentes de Guerrero y que están viviendo provisionalmente en Villa Unión, estaban calentando agua para bañar a sus hijos luego de llegar de trabajar en el campo. En un descuido, el niño al parecer tumbó la olla con agua hirviendo y le cayó en su cuerpo, y con el llanto atrajo a su mamá, quien al ver la situación corrió con el niño al hospital del Seguro Social de esa sindicatura. Y luego de valorarlo, aplicarle los primeros auxilios, lo trasladaron de emergencia al Hospital General de Mazatlán, donde quedó internado en el área de pediatría. Consultados luego de terminar de atender al niño de 2 años, los doctores consideraron que el menor se encuentra delicado en el área pediátrica, ya que el 15% de su cuerpo presenta quemaduras de segundo grado, sobre todo en la espalda, un brazo y parte de la cara, además de una lesión en uno de sus brazos. Comentaron que tuvieron que regañar a la madre porque ya quería llevarse a Daniel para su casa, a pesar de lo delicado que está, y le aclararon que no le darán el alta médica hasta que no esté mejor de salud y que es un proceso lento por las lesiones que presenta el menor. Es mi reporte, Víctor. Muchas gracias. Lamentable. Gracias, Francisco. Vamos con Ángel Zamudio. Esto es en la zona centro del estado. ¿Qué nos tienes, Ángel? Buenas tardes. Víctor, buena tarde al auditorio de Línea Directa. Comentarte que asesinado encontraron la mañana de este miércoles a un hombre junto a un camino de terracería que comunica de la colonia campesina El Barrio hacia el rancho El Capule, al oriente de la ciudad de Culiacán. El occiso fue identificado como José Martín, de aproximadamente 50 años de edad, hermano de conocida activista integrante de grupos Guerreros Unidos que apoyan a policías municipales jubilados y a viudas de expolicías. Una llamada al 911 hecha aproximadamente a las 8 de la mañana indicaba que a un costado de esa brecha de terracería estaba el cadáver de un hombre, y elementos de seguridad pública se trasladaron al lugar encontrando el cuerpo. La escena fue acordonada para que los investigadores de la fiscalía realizaran el peritaje, trasladaron el cuerpo al CEMEFO, donde finalmente fue identificado. En otra información, Víctor, el norteamericano que estaba desaparecido desde el pasado jueves 28 de marzo en el municipio de Mazatlán es el hombre que encontraron anoche sin vida junto a una motoneta en la sindicatura de Tepuche, esta sindicatura al norte de Culiacán. El occiso fue identificado con el nombre de Larry, tenía 69 años y la última vez que lo vieron con vida fue el 28 de marzo en el fraccionamiento Prados del Sol de Mazatlán. La autoridad fue notificada ayer martes a las 8 de la noche sobre un hombre sin vida y en estado de descomposición junto a una motoneta con placas de Mazatlán, y aparentemente perdió la vida al impactar contra un cerco de púas y palos de madera sobre un camino de terracería que comunica de Agua Caliente a la sindicatura de Tepuche. También te comento, Víctor, sobre otras dos identificaciones de dos asesinados aquí en la ciudad de Culiacán. El primero occiso respondía al nombre de Pablo, tenía 30 años de edad, originario
del estado de Veracruz. Este hombre fue hallado asesinado a golpes la mañana del pasado domingo 7 de abril en un camino de terracería junto a unas invasiones que se localizan en la sindicatura de Aguaruto, ubicada al poniente de Culiacán. También como Jesús Joel, con domicilio conocido en la sindicatura de Higueras de Abuya, fue identificado el hombre que encontraron asesinado a balazos la noche del pasado 6 de abril entre el mercado de abastos y el fraccionamiento Nueva Galicia, este fraccionamiento ubicado al sur de la capital sinaloense. Es la información, Víctor. Muchas gracias, Ángel. Gracias. Lo más relevante, la información de seguridad. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Pero no estamos en Facebook, confirman, algo pasó en Facebook, pero estamos en YouTube. ¿Sí nos caímos en Facebook? Ya. No, seguimos fuera de Facebook. Hace 2-3 minutos perdimos ahí la señal. Pero seguimos en YouTube, Línea Directa TV en YouTube y en las estaciones de RSN. Bueno, acá sí, me dice, ¿qué pasó? Ya no escucho. No, pues efectivamente nos caímos en Facebook. Sí. Bueno, pero en YouTube sí, ¿verdad? En YouTube estamos. Bueno, nos quedó pendiente Ararac Salomón. Sí tenemos, es que con esto de que nos caímos en Facebook, pero Ararac Salomón lo tenemos en el enlace. Vamos contigo, Ararac. Esto es zona centro-norte del estado. Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Saludos al auditorio de Línea Directa. Una joven lesionada y fuertes daños fue el saldo que dejó una aparatosa carambola registrada entre 3 unidades en la colonia Ipis la mañana de este miércoles. La víctima se identificó como Alejandra, de 29 años, con domicilio en el residencial Fundadores. De acuerdo con la corporación, la probable responsable se identificó como Blanca Soledad, de 29 años, vecina de la comisaría de Los Ángeles del Triunfo. Ella conducía un sedán Toyota modelo 2009. Y en el cruce de Niños Héroes y el Boulevard Medina Martínez, al parecer no se dio el paso y fue impactada por un automóvil de la misma marca, pero modelo 2020, conducido por Vanessa, de 45 años. Posteriormente, Alejandra, quien conducía un Honda línea Accord modelo 2019, se impactó contra la primera unidad y resultó con algunas lesiones, las cuales afortunadamente no ponen en riesgo su vida. Y también en otro accidente, un motociclista resultó lesionado la mañana de este mismo miércoles después de que fuera arrollado por el conductor de una camioneta en la colonia La Florida. La víctima se identificó como Enrique, de 25 años, quien tiene su domicilio en ese mismo sector. Él circulaba en una motocicleta itálica y fue embestido por el conductor de una camioneta pickup, quien aparentemente no le cedió el paso. El motociclista resultó con escoriaciones en diferentes partes de su cuerpo. Víctor, el reporte. Muchas gracias, Arrak. Gracias. Lo más relevante, la información de seguridad. Vamos a una pausa y volveremos con más noticias en Línea Directa de información de verdad. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Vive la pasión de la competencia electoral con la mejor cobertura. Línea Directa. Elecciones 2024. Información clara, neutral y plural. Entrevistas exclusivas. Mesa de análisis. Agenda de candidatos. Tú mereces la mejor información. Línea Directa. Elecciones 2024 con Víctor Torres. Información para tu mejor decisión. Otros padecerán sed si la desperdiciamos. Si la desperdiciamos. Por las personas, por el campo y por todo ser vivo. Unidos contra la sequía. Cuida el agua. Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa. El camarón de granja pone a Sinaloa en primer lugar de producción en el país, con más de 85 mil toneladas producidas en 900 unidades a lo largo del estado. Tú también conoces Sinaloa y date cuenta que Sinaloa es grande. RSN, todos somos Sinaloa.
Mantente informado ahora también en tu Alexa. Alexa, 101.7. Exa FM 101.7 Culiacán, en Tuning. Mucho gusto en saludarles, soy Víctor Torres. Bienvenidos a la información. Ya está Exa en Alexa. Llegó el 1-2-3 de Super Colchones. 1-2-3, los precios para abajo. 1-2-3, 50 en toda la tienda. Todos dormiditos, bien descansaditos, echándose un sueñito. 1-2-3, los precios más abajo. Super Colchones. Los pistaches contienen una gran cantidad de fibras dietéticas que pueden fortalecer el tracto digestivo y mejorar la salud intestinal. Son muy recomendados para quienes padecen estreñimiento, inflamación abdominal o el síndrome del intestino irritable. Sinaloa, tierra de genios, como Joel Joab Grijalva Morales, bicampeón en Informatrix Pacífico 2024, con el proyecto Vida a partir del aire. Consiste en condensar agua presente en el aire para riego de cultivos en época de sequía. Sinaloa es grande por su gente. RSN, todos somos Sinaloa. Participa, sé parte y sigue paso a paso el proceso electoral en Línea Directa. Elecciones 2024. Información clara, neutral y plural. Entrevistas exclusivas. Mesa de análisis. Agenda de candidatos. Tú mereces la mejor información. Línea Directa Elecciones 2024 con Víctor Torres. Información para tu mejor decisión. Las palomitas de maíz naturales, sin mantequilla, son una excelente opción para quienes padecen estreñimiento. Su contenido en fibra y polifenoles favorece el tránsito intestinal y ayuda a reducir el colesterol alto en sangre. Sinaloa consigue la presea de plata en la modalidad Madison Femenil en las pistas de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Gracias a las ciclistas sinaloenses Yareli Salazar y María Antonieta Gagiola. Sinaloa es grande como su gente. RSN, todos somos Sinaloa. Estudios sugieren que beber té de romero puede ayudar a combatir y disminuir el cansancio mental, ayudando a su vez en el funcionamiento cerebral. Esta bebida puede ser de gran ayuda en periodos de estrés por su contenido en polifenoles. La piña funciona como un poderoso diurético, por lo que su consumo regular ayuda a limpiar el organismo de sustancias que afectan la salud. Además, favorece el proceso de digestión y mejora el tránsito intestinal. El meteorito de Bacubirito es uno de los 5 más grandes del mundo y el segundo en América. Fue encontrado en 1863 y actualmente se exhibe en el Centro de Ciencias en Culiacán. Date cuenta que Sinaloa es grande. RSN, todos somos Sinaloa. Incluir en la alimentación aguacate es bueno para la salud del corazón. Su contenido en ácido oleico contribuye a aumentar el colesterol bueno y reducir el malo. También favorece la salud de las venas y arterias, ayudando a prevenir infartos. Sinaloa es la entidad líder indiscutible en la producción de frijol en México, cosechando 91.798 toneladas, 38.4% en el total nacional. Tú también conoces Sinaloa y date cuenta que Sinaloa es grande. RSN, todos somos Sinaloa. Las espinacas son excelentes para la salud. Es la 1:49, nos vamos a los deportes. Línea Directa presenta La Pasión de los Deportes con Poli Figueroa. Muy buenas tardes, mi señor Poli, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho gusto saludarte, amigo Víctor. Buenas tardes, amigos de Sinaloa. Bueno, pues como bien dice el dicho y dice bien,
Habemos Manager. El equipo de Guasave anuncia el nuevo manager el día de hoy. Te saludo, Charlie Castro. Platícanos, buenas tardes. Buenas tardes, Poli. Buenas tardes al auditorio de Línea Directa desde Sacramento, California. El nuevo mandamás de los algodoneros de Guasave habló al respecto sobre su llegada al equipo blanquiazul y estas fueron sus primeras reacciones. Escuchemos. Primero que todo, privilegio. Un orgullo poder llamarme manager de los algodoneros de Guasave. He tenido varias propuestas en los últimos años y estaba esperando la perfecta. El hecho de que tengo entablé una amistad muy grande con una persona que le tengo muchísimo respeto, como Alejandro Ahumada. Esas fueron las principales palabras del nuevo estratega del equipo de los algodoneros de Guasave. Además, Poli, también en nuestro portal pueden consultar la entrevista completa con Alex Ahumada, gerente deportivo de los algodoneros de Guasave, sobre el nuevo manager. Poli, así el reporte. Charly, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mientras tanto le platicamos que el jugador mexicano nacido justamente en la ciudad de Los Mochis, Juan Carlos El Capper Gamboa Argüelles, habló con Línea Directa. Esto sobre la temporada del 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol, en la que espera que el equipo de los 16 veces campeones en el verano, los Diablos Rojos, pudieran volver a coronarse. Después de una larga pretemporada en la que se incluyeron un par de históricos juegos que ganaron al emblemático equipo de los Yankees de Nueva York, los Diablos Rojos se declaran más que listos para arrancar la campaña 2024 de esta edición, precisamente enfrentando al equipo de los Pericos de Puebla, dice el Capper. Gamboa reconoció que, a pesar de haber sido nombrado capitán del conjunto de los Diablos, pues esto fue por parte del dueño don Alfredo Harpelú, no hay lugar asegurado para nadie, por lo tanto, todos pelean diariamente por un puesto en el equipo titular. Arranca el torneo intraprimarias más importante de todo México. Esto será en Mazatlán. Tras varios años de ausencia, regresa a la Perla del Pacífico el futbolista Bimbo, con la participación de 92 conjuntos, 60 en la rama varonil y 32 en la femenil. El evento habrá de culminar a mediados del mes de mayo y estará desarrollándose en las canchas de la Unidad Deportiva Antonio Toledo Corro. Amigo Víctor, los deportes y muy contento. Muchas gracias, Paul. Un abrazo, amigo. Igualmente para ti. Vamos a una pausa, regresamos con la parte final. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Vive la pasión de la competencia electoral con la mejor cobertura. Línea Directa. Elecciones 2024. Información clara, neutral y plural. Entrevistas exclusivas. Mesa de análisis. Agenda de candidatos. Tú mereces la mejor información. Línea Directa. Elecciones 2024 con Víctor Torres. Información para tu mejor decisión. Otros padecerán sed si la desperdiciamos. Si la desperdiciamos. Por las personas, por el campo y por todo ser vivo. Unidos contra la sequía. Cuida el agua. Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa. El camarón de granja pone a Sinaloa en primer lugar de producción en el país, con más de 85 mil toneladas producidas en 900 unidades a lo largo del estado. Tú también conoces Sinaloa y date cuenta que Sinaloa es grande. RSN, todos somos Sinaloa. Mantente informado ahora también en tu Alexa. Alexa, 101.7. Exa FM 101.7 Culiacán, en Tuning. Mucho gusto en saludarles, soy Víctor Torres. Bienvenidos a la información. Ya está Exa en Alexa. Llegó el 1-2-3 de Super Colchones. 1-2-3, los precios para abajo. 2, 3, 50 en toda la tienda. Todos dormiditos, bien descansaditos, echándose un sueñito. 1, 2, 3, los precios más abajo. Super Colchones.
Los pistaches contienen una gran cantidad de fibras dietéticas que pueden fortalecer el tracto digestivo y mejorar la salud intestinal. Son muy recomendados para quienes padecen estreñimiento, inflamación abdominal o el síndrome del intestino irritable. Sinaloa, tierra de genios, como Joel Joab Grijalva Morales, bicampeón en Informatrix Pacífico 2024, con el proyecto Vida a partir del aire. Consiste en condensar agua presente en el aire para riego de cultivos en época de sequía. Sinaloa es grande por su gente. RSN, todos somos Sinaloa. Participa, sé parte y sigue paso a paso el proceso electoral en Línea Directa. Elecciones 2024. Información clara, neutral y plural. Entrevistas exclusivas. Mesa de análisis. Agenda de candidatos. Tú mereces la mejor información. Línea Directa Elecciones 2024 con Víctor Torres. Información para tu mejor decisión. Las palomitas de maíz naturales, sin mantequilla, son una excelente opción para quienes padecen estreñimiento. Su contenido en fibra y polifenoles favorece el tránsito intestinal y ayuda a reducir el colesterol alto en sangre. Sinaloa consigue la presea de plata en la modalidad Madison Femenil en las pistas de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Gracias a las ciclistas sinaloenses Yareli Salazar y María Antonieta Gagiola. Sinaloa es grande como su gente. RSN, todos somos Sinaloa. Estudios sugieren que beber té de romero puede ayudar a combatir y disminuir el cansancio mental, ayudando a su vez en el funcionamiento cerebral. Esta bebida puede ser de gran ayuda en periodos de estrés por su contenido en polifenoles. La piña funciona como un poderoso diurético, por lo que su consumo regular ayuda a limpiar el organismo de sustancias que afectan la salud. Además, favorece el proceso de digestión y mejora el tránsito intestinal. El meteorito de Bacubirito es uno de los 5 más grandes del mundo y el segundo en América. Fue encontrado en 1863 y actualmente se exhibe en el Centro de Ciencias en Culiacán. Date cuenta que Sinaloa es grande. RSN, todos somos Sinaloa. Incluir en la alimentación aguacate es bueno para la salud del corazón. Su contenido en ácido oleico contribuye a aumentar el colesterol bueno y reducir el malo. También favorece la salud de las venas y arterias, ayudando a prevenir infartos. Sinaloa es la entidad líder indiscutible. Vamos de regreso, la parte final, de ya lo hemos comentado, está en Mazatlán el embajador de Reino Unido, y bueno, pues Mazatlán lo recibió, como solo Mazatlán sabe hacerlo, y vamos contigo, Laura Galván. Saludo en el puerto, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, amigos del auditorio. En la playa, bajo la calidez de la primavera, el embajador de México en Reino Unido, Joe Benjamin, no solo disfrutó de la música de banda, sino también tocó la tambora y los platillos. Durante su visita a Mazatlán, este martes atendió a medios de comunicación local, ante quienes dijo haberse enterado de la controversia que se generó en torno a la presencia de las bandas de música sinaloense en las playas de la localidad, por lo que no dudó en acudir a la zona costera y acompañado del presidente municipal Edgar González, pues le metieron mano a los instrumentos, Víctor. En un video que fue difundido en redes sociales, se puede observar cómo el diplomático y el alcalde acompañaron a los músicos mientras interpretaban el sinaloense, lo que se ve que se disfruta al 100%. Es la información. En la playa, imagínate, ahí están las imágenes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. El eclipse que se observó en Mazatlán, el eclipse total de sol,
fue tema también en el tianguis turístico, no se ha hablado de otra cosa en los últimos días, de cómo le fue a Mazatlán también con la proyección a nivel mundial. Ariana Luna, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, y el auditorio de Línea Directa. El eclipse total de sol de Norteamérica significó un gran éxito para los hoteles de Mazatlán, ya que alcanzaron el 100% de su ocupación los días domingos y lunes, al igual que en vacaciones de Semana Santa, que les fue muy bien al sector, así lo destacó José Ramón Manguar Sánchez, presidente de la Asociación de Hotel Tres Islas, quien entrevistada telefónicamente mencionó que asiste al tianguis turístico de Acapulco y donde dijo que este tema es de análisis por parte de los asistentes al haberse cumplido las expectativas que arribó el arribaron científicos, expertos, aficionados y turismo en general que acudieron a Mazatlán para apreciar este fenómeno astronómico. Es la información, Víctor. Muchas gracias, Ariana. Gracias. ¿Y cómo se puede aprovechar un evento único como el eclipse para proyectar un espacio de Sinaloa que muchos turistas que llegaron no lo conocían? Ha sido un hitazo, permítame usted la expresión, en términos de promoción turística para Mazatlán. Y se sigue hablando de esto en otros lugares. Bueno, con esto nos vamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buen provecho. Pásela bien. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.